Una flama que comenzó a propagarse en el interior de una de las tolvaneras que se emplean en el parque industrial Marán, terminó por consumir toda la máquina extractora que se encontraba al exterior de la nave industrial. Alrededor de 80 empleados fueron evacuados sin problema alguno. Las causas que lo originaron aún se desconocen. La tarde del viernes se reportó el conato de incendio en el extractor de polvo que se encuentra afuera de la planta. Los filtros rápidamente fueron sofocados y el fuego se propagó con velocidad. De acuerdo a los protocolos contra incendios, fueron 80 empleados los evacuados, no se reportaron lesionados ni intoxicados. Personal del heroico cuerpo de bomberos rápidamente se trasladó al lugar donde con apoyo de policías municipales delimitaron el área para utilizar las mangueras y los fuertes chorros de agua para extinguir las intensas llamas. Fueron dos unidades las que se emplearon para poder sofocarlo en su totalidad, informó para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.